Hola chicos, otra vez, en este video vamos a reaccionar al primer avance de la serie animada de Marvel Studios para Disney Plus, que es What If, que es una serie en donde se basa de los mismos cómics, pero resulta que aquí vamos a ver cómo diferentes versiones de las historias y de los personajes de Marvel. Obviamente esto me gusta, pero hubiera preferido que fuera con actores reales, no animada, pero vos entiende. Aunque eso sí, con los personajes de cada actor, vamos a escuchar siquiera las voces de los mismos actores, así que pues va a estar bien. Yo pensé que en esta serie íbamos a ver cómo lo que hubiera pasado es si las cosas no resultaran con unos personajes, como por ejemplo, no sé qué hubiera pasado si el buitre se hubiera involucrado con, no sé, el Capitán América, por ejemplo. O qué es lo que hubiera pasado si Loki no fuera bueno, o así algo, como muchas cosas complejas de ver. Pero estas diferentes versiones de los personajes, pues sí, es más fácil para contar, así que pues ya vamos a ver el primer avance de What If, la serie de Disney Plus. Okay, aquí empieza. Space, time, Vigilante. reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibility. That doesn't sound ominous at all. Parte de película. Okay. Me gusta lo que estoy viendo. Sí, me gusta. The Watcher. Me gusta como que replican las escenas de las películas. You have a super soldier. Captain Britain con Agente Carter. You sure don't seem too freaked out about all this, kid. What you doing out there all by yourself anyway? Exploring the world. Sounds fun. But why stop at one world when we can show you all of them? I am the Watcher. Excelente. Vast new realities. Sí. Follow me. Coleccionista. Okay, Thor. French. Fascinating. Capitán. Un zombie. Ponder the question. Marvel zombies, tal vez. Puede que salga. Give me the Thor. ¿Quién es este Strange? Bueno, este Strange no sé quién sea. No sé quién sea, es que es como una versión mala, por así decir, de Strange. Bueno, sí soy fan de las series animadas, pero en esta hay algo como que sí la quiero ver, porque es de Marvel. Pero hay otra parte de mí que como no lo quiere ver. Pero la voy a ver por si hay algunas sorpresitas y secretos por ahí. Voy a ver la serie para ver qué en diferentes versiones
de los superhéroes nos cuentan. Y bien, eso es todo por este video. Sé que mis reacciones no son como de asombro, pero pues la verdad no hay como un material para sorprenderme. Pero se me hace, creo que en WandaVision voy a ver algo. Voy a ver algo ahí. Solo me falta ese video de reaccionar al tráiler. Y por aquí hay algo que se llama Sizzle, que es de Miss Marvel, la serie. Lo voy a ver. Creo que este no lo voy a reaccionar, pero vamos con el segundo tráiler de WandaVision en otro video. Así que bye, estén pendientes y bye.